Saludos a todos, amantes del arte y la historia. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio explorando el asombroso mundo del arte mesoamericano. Pero antes de comenzar, asegúrense de darle like al video. ¿Por qué? Porque ya saben, no queremos a un Quetzalcóatl triste o que Tlaloc nos castigue con sequías o inundaciones. Ok, creo que eso ya lo está haciendo aquí en la Ciudad de México. Ahora que hemos evitado cualquier posible castigo divino, adentrémonos en este increíble viaje por el arte de Mesoamérica. Todo comenzó alrededor de 12.000 años antes de Cristo, cuando los primeros pobladores se asentaron. Inicialmente nómadas, comenzaron a crear expresiones artísticas como las hermosas figuras femeninas de Tlatilco en el Estado de México. Imaginen cómo estas pequeñas piezas nos conectan directamente con la vida cotidiana de nuestros antepasados. Con el avance de la agricultura en el 1200 a.C., las civilizaciones comenzaron a florecer. Aquí es donde los olmecas tomaron el escenario artístico con esculturas de sacerdotes, conectando con fuerzas naturales. Realmente capturaron la esencia de la divinidad. Luego llegamos a Teotihuacán, una metrópoli colosal que surgió alrededor del año cero. Sus pirámides del sol y de la luna no solo eran imponentes estructuras, sino también símbolos de una sociedad floreciente. ¿No se sienten pequeños al pensar en la grandeza de su arquitectura? ¡Ah, los mayas! Su arte colorido nos transporta a un mundo lleno de celebraciones y rituales. Los murales en Bonampak, por ejemplo, nos ofrecen una ventana única a la vida mesoamericana. Casi podemos escuchar los tambores y sentir la emoción. Pero el cambio es inevitable, ¿verdad? Nuevos grupos como los chichimecas trajeron una concepción del arte, destacando la guerra y el sacrificio. Y entonces llegaron los mexicas en 1325, cuyo arte reflejaba el poder, la presencia de deidades como Coatlicue. Pero aquí llegan los españoles, joder. Pero en lugar de extinguirse, la cultura indígena se transformó. Las iglesias se decoraron con elementos indígenas y las técnicas como la plumería encontraron nuevos significados. El arte mestizo nació, mostrando la increíble capacidad de adaptación. Es más, yo creo que aquí nació el verdadero México de hoy en día. A pesar de los desafíos, la cultura indígena resistió, los códices evolucionaron para registrar las injusticias y mapas mostraron un nuevo mundo centrado en la iglesia. El arte seguía siendo una expresión poderosa de identidad y resistencia. Y ahora, lo prometido es deuda. Ahora veremos unas obras de arte. Mujer bonita de Tlatilco, Estado de México. Figurilla prehispánica representando una mujer con rasgos estilizados, probablemente utilizada en contextos ceremoniales o funerarios. Fecha 1200 a 600 a.C. Figurilla con perro de Tlatilco, Estado de México. Figurilla que muestra una conexión entre el ser humano y el mundo animal, posiblemente con significados simbólicos relacionados con la vida cotidiana o rituales. Fecha 1200 a 600 a.C. Figura Babe Face. Las Bocas, Puebla. Descripción. Figurilla con rasgos faciales estilizados, posiblemente utilizada con fines rituales o simbólicos. No hay una fecha especificada. Relieve del rey
Chalcatzingo, Morelos. Relieve escultórico que representa a un gobernante o líder de Chalcatzingo, proporcionando información sobre la élite gobernante de esa región. No hay una fecha especificada. Escultura de Chalchitlicue en la pirámide de la luna. Escultura de Chalchitlicue, dios azteca de las aguas y la fertilidad, ubicada al pie de la pirámide de la luna de Teotihuacán. No hay una fecha especificada. Pintura mural El paraíso de Tláloc en Tepantitla, Teotihuacán. Mural representando el paraíso asociado al dios Tláloc, con elementos acuáticos y vegetación exuberante. No hay una fecha especificada. Estela 31 de Tikal, Guatemala. Monumento de piedra con inscripciones jeroglíficas mayas, posiblemente conmemorando eventos históricos o la ascensión de un gobernante. No hay fecha especificada. Señores ataviados para celebrar el reconocimiento del niño. Representación de personas ataviadas para celebrar un evento relacionado con la niñez, proporcionando información sobre costumbres y rituales. No hay una fecha especificada. Captura de víctimas de sacrificio en Bonapac, Chiapas. Escena mural que representa la captura de víctimas para ser sacrificadas, evidenciando aspectos de la guerra y rituales asociados. No hay una fecha especificada. Representación de las víctimas en la escalera del templo de Bonapac. Mural que muestra la presentación ritual de las víctimas en la escalera de un templo, revelando aspectos de los rituales y la cultura guerrera. Mujeres de la realeza realizan su propia ofrenda en Bonapac, Chiapas. Escena mural que retrata a mujeres de la realeza participando en rituales y ofrendas, ofreciendo insight sobre los roles de género y prácticas ceremoniales. Portada zoomorfa en el templo de Chicaná, Campeche. Entrada tallada con motivos zoomorfos, posiblemente representando deidades o seres mitológicos del templo de Chicaná. Chac, dios de la lluvia, o Itzamnag, dios creador, Cabá, Yucatán. Escultura o representación de Chac, dios de la lluvia, o de Itzamnag, dios creador, proporcionando información sobre la cosmología y religión maya. Tumba 5 de Xuchilquitongo, Oaxaca. Monumento funerario con características específicas, posiblemente asociado con rituales mortuorios y prácticas funerarias. Monte Albán, Oaxaca. Sitio arqueológico en Monte Albán, con estructuras piramidales y plazas, reflejando la importancia cultural y ceremonial de la región. Pirámide de los Nichos, Tajín, Veracruz. Estructura piramidal con nichos, probablemente utilizada con fines ceremoniales y religiosos en la ciudad de Tajín. Templo de Quetzalcóatl, Xochicalco, Morelos. Templo dedicado a Quetzalcóatl en Xochicalco, evidenciando la presencia de esta deidad en la región y su importancia cultural. Mural de la batalla en Cacaxtla, Tlaxcala. Mural representando una batalla, ofreciendo información sobre conflictos y estrategias militares en la región de Tlaxcala. Atlantes de Tula, Hidalgo. Esculturas monumentales de guerreros con atlantes en Tula, revelando aspectos de la cultura tolteca y militar en la región. Tezopantli de Chichen Itza, Yucatán. Escultura conocida como Tezopantli,
posiblemente utilizada para exhibir cráneos como trofeos de guerra, destacando la violencia ritual en Chichen Itza. Águila comiendo un corazón en Chichen Itza. Representación escultórica de un águila devorando un corazón, posiblemente asociado con mitos o rituales de sacrificio en Chichen Itza. Tenochtitlán, Ciudad de México. La gran capital azteca, reflejando la complejidad urbana, arquitectónica y cultural de Tenochtitlán. Piedra de Tizoc. Monumento con relieves que probablemente conmemora eventos militares o rituales asociados con el emperador Tizoc. Piedra del Sol. Monumento con complejas inscripciones y simbolismos, posiblemente utilizado para ceremonias y rituales relacionados con el sol y el tiempo. Monolito de Tlaltecuitli, encontrado en la casa de las Ajarcas. Monolito que representa a Tlaltecuitli, la deidad de la tierra, evidenciando la importancia de las divinidades asociadas con la naturaleza. Representación de la guerra contra la gente de piedra. La lámina 3 del Códice Nuttall. Ilustración que narra una guerra contra un grupo conocido como la gente de piedra, proporcionando detalles sobre conflictos y narrativas mitológicas. Cabezas olmecas. Monumentos colosales de cabezas humanas, posiblemente retratos de líderes o figuras importantes en la cultura olmeca. Y así concluye nuestro viaje por el asombroso mundo del arte mesoamericano. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que cada pieza cuenta una historia, una conexión con nuestro pasado y que merece ser apreciada. Y por supuesto, no olviden darle like al video para mantener a nuestros dioses contentos y nuestras leyendas vivas. ¡Hasta la próxima, amigos exploradores del arte! Y que Tlaloc me los bendiga. Thank you.